Saludos a los espectadores que nos estarán viendo desde todos los rincones del mundo. Parece que todo comenzará en breves instantes. Los jugadores abandonarán el túnel de vestuarios de un momento a otro. Les habla Carlos Martínez y a mi lado tengo a una auténtica enciclopedia viviente del fútbol, Julio Maldonado, Maldini. Gracias por tus palabras, Carlos. Ya estoy disfrutando de este ambiente previo al inicio del partido. Primer vistazo a las alineaciones. Venga, una pregunta rápida. ¿Quién será la figura clave? Hombre, sin duda alguna, Diego Costa. Palabras mayores, Diego Costa, ¿eh? Es agresivo, es a veces un poco brusco, es verdad. Es un jugador que le gusta mucho entrar a la guerra permanente. ¡Épico! ¡Menudo pepinazo al fondo de la red! ¡No se puede definir con más clase! ¡Increíble, Carlos! ¡Increíble! ¡Así! ¡Así le gusta empezar a todo el mundo! En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para montar una jugada de contragolpe. El Atlético de Madrid todavía está frío. Diego Costa. Gavi. ¡Qué paciencia! Sigue esperando su oportunidad para que aparezca la ocasión dentro del área. Balón largo del portero. Sergio Ramos. Estaba ojo a visor. Prueba suerte con ese disparo. Ya casi estamos cantando el gol. Costa. Y vuelven a tener la posesión. Benzema. Un despeje providencial. Han desperdiciado un buen contraataque. ¡Saúl! ¡Qué buen control! Avanza con decisión.
la pone en busca de un rematador. Benzema. Excelente disparo. ¡Qué providencial parada! El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa, ¿eh? Será el primer saque de esquina. Buscó el remate con la cabeza. No ha sido el mejor remate de cabeza. De irse. Ocasión clara. El poste acude al rescate. ¡Gol! Y el tanto subirá al marcador. Cada vez les pinta mejor el partido. ¡Qué velocidad para rematar! Vaya error tan grosero, ¿eh? Ahora eso sí, hay que estar ahí muy ágil y muy atento para llegar a esa pelota. Colocan dos arriba. Tienen el partido de cara ya, ¿eh? Con dos goles de ventaja no deben correr riesgos innecesarios. Vitolo. Mete el pie y se lleva la pelota. Jiménez. De nuevo saque lateral. Que se inventa ahora. Acaba de regalar ese saque de banda. Tiene que probar algo distinto para llegar arriba. Termina el primer tiempo y los jugadores se van hacia los vestuarios. Hay que ordenar tácticas e ideas. ¿Qué te ha parecido la primera mitad? Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad, ¿eh? Si ir a buscar más goles o conformarse y defender la renta de dos tantos que han conseguido. Pero sea como sea, tendrán que apostar por ello al 100%. 2-0 es el resultado que impera en el electrónico. Y ya hemos empezado. Coque. La controla Fernando Torres. Parece que sale de esa. Sergio Ramos. La manda en largo. Benzema. Con la intención de adentrarse. Ahí viene el tiro. ¡Sencillamente espectacular! ¡Un golazo de antología! ¡Madre mía, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Ha sido espectacular, eh! Una diferencia de 3 goles. ¡Se antoja insalvable! Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque, ¿eh? Contragolpe perfecto. El partido prosigue con el marcador de 3-0. Gavi busca una buena jugada. Estupenda la presión defensiva. Han acabado por forzar un error antes de que las... ¡Cristiano Ronaldo! La manda bien lejos para alejar el peligro.
Diego Costa. ¿Y ahora qué? ¡Buena salida! Está causando estragos por la banda izquierda. Tenían superioridad numérica, pero aún así no la han aprovechado. La controla Fernando Torres. Recuperan la pelota. Pase a la banda izquierda. Consigue salir. Menudo remarco Asensio. No puede ocultar su enfado. Ha sido una gran jugada finalizada con un disparo con gran intención, ¿eh? Debió haber sido gol. Todos sabemos de lo que es capaz. Es un jugador con un talento especial, hombre. Alguien que por sí solo puede desequilibrar un partido. Para arriba. El Atlético de Madrid trata de crear juego. A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma. Es falta y el árbitro concede un tiro libre. ¡Dispara! ¡Magistral! ¡Ese obús era imparable! ¡Una auténtica maravilla de gol! ¡Pero qué golazo, eh! ¡Qué pedazo de gol! ¡Impresionante! ¡Vaya golazo! Hoy han estado concentrados, implacables y letales. Me parece que el portero se ha visto tapado un poquito por las defensas y por eso ha sido el gol, ¿eh? Era una pelota muy clara para Oblak. Tienen el partido totalmente bajo control. Gaitán. Fernando Torres la recibe. La controla Coque. Dani Carvajal la gana extendiendo el pie en el último instante. Corre hacia el interior. El árbitro pita al final del partido y la multitud lo celebra. Victoria clara y de enorme superioridad. No hay dudas, es un equipo a tener en cuenta. Coméntanos cómo has visto el partido. La gente empieza a marcharse del estadio y nosotros también. Antes